capítulo 3, el verso 1. Si lo tiene, abra su Biblia allí. Vamos a leerlo. Y dice la palabra de Dios así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Dile a la persona que está al lado tuyo: no había visión, no había palabra. Y donde no hay visión y donde no hay palabra, no hay avance, no hay extensión, hay estancamiento. Pero donde hay palabra de Dios y donde hay visión de Dios, hay aceleramiento, hay cumplimiento. A su nombre. La mayoría de ustedes conocen la historia del libro de Samuel. Solo quiero refrescar un poquito la memoria. En esta historia vemos cómo Dios dejó de manifestarse en aquellos días. ¿Por qué? Porque no había quien estuviera interesado en él. Dios tuvo que esperar que alguien lo escuchara para él poder hablar. Y esa persona fue Samuel. Ahora, ¿cómo llega Samuel? Samuel llega como respuesta a la oración de una madre llamada Ana. Hay cosas en tu vida que solo pueden llegar en respuesta a tus oraciones. De otra forma no llegarán. Si no ora, no podrá tener respuesta de Dios. Voy a leerle lo que escribí para ustedes de parte de Dios. Dile a alguien: hay cosas en tu vida que llegarán como respuesta a tus oraciones. El día que dejas de orar, las cosas dejan de moverse. Dile, el día que dejas de orar, las cosas dejan de suceder. Pero si te mantienes en un espíritu de oración, las cosas van a venir en el nombre de Jesús. ¿Cómo llega Samuel? Llega como respuesta a la oración de una mujer llamada Ana. Ahora, Samuel no llegó tan fácil como suena. Ana tuvo que experimentar un tiempo difícil, un tiempo de presión, un tiempo de opresión de nuestra querida amiga Penina. Penina fue un instrumento muy hermoso. Déjame hablarte un poco de Penina. La Biblia dice lo siguiente de Penina. En el primer capítulo, verso 1 de Samuel, dice: y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Yo le llamo a Penina, no la que entristece solamente, no la que te hace llorar, sino la que te empuja. Penina es la que, y la Biblia dice que ella incomodaba a Ana y la irritaba, la hacía enojar, la hacía sentirse mal, pero por alguna razón Dios utilizó ese momento para llevar a Ana al altar. Cuando tú entiendas que tus situaciones te están llevando a acercarte a Dios, en vez de quejarte, vas a alabar y vas a adorar a Dios. Diga conmigo: Penina. Penina es la que te incomoda. Penina es la que te saca de tu zona de confort. Penina es la que te lleva al altar. Penina saca dos cosas de ti: lágrima y oración. Penina es la que te lleva a entender que tu problema no lo resuelve el Cana, sino Jehová. Alguien tiene que alabar a Dios. Tú deberías, cuando termine el congreso el lunes, debería de enviarle un regalo a Penina y decirle: gracias, Penina, porque me llevaste a encontrarme con Dios.
debe de entender que cada situación, Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en mí cada vez más un eterno peso de gloria. Los procesos producen gloria. Los procesos traen profecía. Los procesos te ayudan a ver el camino que de otra forma no lo puede ver. Toca la que está al lado tuyo y dile: tu penina es tu mejor amiga disfrazada. Tu penina es la que te lleva de cansarte de tu esterilidad. Tu penina es la que te dice: tú puedes hacer algo, pero de otra forma. Penina te incomoda, te hace sentir mal, pero te direcciona a la fuente que va a cambiar tu destino. Te direcciona a Dios. Tú deberías de enviarle un regalo a tu penina el lunes. Identifícala, mándale algo, mándale $100. Dile: gracias, penina, porque por toda la desgracia que me hiciste vivir, Dios aumentó mi gracia. Gracias, penina, porque con todos los chismes que montaste contra mí, Dios me abrió el oído para oír al Espíritu Santo. Gracias, penina, porque por causa de tu opresión me ajusté, me afiné, me puse certera. Dios te trajo hoy aquí para que vea el panorama completo. Ana no lo estaba viendo completo. Por eso Ana estaba llorando. Por eso se irritaba. Por eso se enojaba. Por eso se amargaba. Porque no tenía la visión completa. Cuando tú tienes la visión completa, tú le das gracias a Dios por todos los opresores. Porque en ti se cumple lo que dice Éxodo: mientras más los oprimían, más se multiplicaba. Alguien alabe a Dios. Yo oré hoy para que tu panorama cambie, para que vea la verdad, no tu realidad. En tu realidad tuvo una penina que te enoja. En tu realidad tuvo una penina que te irrita. Pero en tu verdad tuve un entrenador. En tu verdad tuve un coach. En tu verdad tuve alguien que te incomoda. Alguien que no te deja ver 8 horas Netflix. Alguien que te pone de rodilla. Vamos, vamos, deme. Dígale a alguien: profetiza. Dígale a alguien: profetiza. Salomón se distravió fácil, claro. David le mató a todos los enemigos. Gloria, no le dejó ni uno para pelear. Lo que mantenía a David de rodilla era que cada instante los filisteos lo querían matar. Y cuando tú enfrentas batalla continua, ¿sabe qué significa? Que enfrentará victoria continua. Dependencia de Dios total. Alguien alabe la gloria de Dios. Todo lo que está viviendo es para sacarte el Samuel que llevas adentro. Hay cosas en tu vida que no van a salir hasta que no sea incomodada. Oh, es tiempo que te canse de tu esterilidad. Mientras tú estás tranquila, nada va a suceder. Pero hoy Dios te dice: la incomodidad que tiene es para sacarte de tu zona de confort. Porque tu tiempo, o mejor dicho, tu tiempo ha cambiado. Es una nueva temporada. ¿Qué sería de Ana sin penina? Una estéril. Así va a morir Ana, estéril. Hasta que apareció la que la atacaba. Dile a la que está al lado tuyo: es tiempo de que te canse de tu esterilidad. Mientras tú estés pasiva, todo seguirá igual. Alabado sea Dios. Dios a veces tiene que empujarte con situaciones difíciles. Y lo más grande, no te explica nada. No te dice el ataque que viene. Te sorprende. Y tú dices: ¿qué pasó? Dios quiere que camine por fe. Dios quiere que dependa de Él. Hace un tiempo atrás, yo salí de la oficina, iba en esta calle, en la Minnesota,
y pasé el semáforo en verde y vinieron dos tipos que para ellos era rojo, para mí era verde, corriendo de un carro que se robaron y me dieron un tablazo en el vehículo que dio casi tres vueltas y yo me levanté y salí y dije, oh, ¿y qué pasó aquí? Los tipos se fueron corriendo, vinieron los bomberos, mi esposa, mis hijos, los nietos que no han nacido, pero yo estaba vivo, yo estaba de pie, yo estaba de pie. A veces te ocurren cosas que Dios no te la avisa, a veces te pasan cosas que te sorprenden para que tú entiendas que eres tan débil que sin Él te cae, que debe de depender de Él en cada paso, en cada temporada. Ahora, aunque Penina la irritaba, la presionaba y hizo todo lo que quiso, la historia termina con Ana de rodilla. Y cuando una mujer se arrodilla, las cosas van a cambiar. Todo comenzó a cambiar en la vida de Ana cuando ella comenzó a orar. Te dije que nada cambiará en tu vida si no en respuesta a tu oración. Aunque esté cansada, ora. Aunque esté emocionada, ora. Aunque tenga hambre, ora. Aunque esté llena, ora. Aunque esté durmiendo, ora. Mi corazón velaba, alábalo. Alguien está aquí. La oración es el poder que Dios le dio a la iglesia para bajar el cielo a la tierra. Donde se ora, suceden cosas maravillosas. Y déjame decirte esto. Lo más difícil para mí no es predicar. Lo más he encontrado en los últimos años, que lo más difícil para un hombre de Dios no es orar por los enfermos, no es hacer economía, no es levantar una iglesia. Lo más difícil que hay que morir día a día es mantener una vida de oración. La carne no le gusta orar, el diablo no quiere que tú ores, la circunstancia no quiere que tú ores, pero si tú oras, cosas grandes van a suceder. Vamos, dile a la que está al lado tuyo, prepárate. Si comienza a orar, van a pasar cosas maravillosas. En verdad, cuando tú lees la historia de Penina, tú te turbas. Cuando tú lees la historia de Ana, tú dices, ¿qué es esto? Dios es incomprensible en su plenitud. No hay forma de comprender a Dios. Sus pensamientos son más elevados que nuestros pensamientos y sus caminos más altos. Tú no entiendes a Dios. Dios podía darles a Samuel, a Penina, usarla para traer al profeta. Era más fácil. A Penina el Cana solo tenía que mirarla y estaba embarazada. Era más fácil, pero no. A Dios le dio la gana y el deseo o la voluntad de coger a la estéril, a la que no puede. Porque si esta muchacha pare tanto, trae a Samuel de la paridora. No, eso es muy fácil, eso huele a hombre. Yo lo voy a hacer a Dios. Yo voy a tomar estéril, yo voy a tomar la que no tiene nada, yo voy a tomar la que no concibe. Dios escoge la que tiene todo pronóstico contrario a la estéril. A Dios le encanta coger la basura, lo que no sirve, lo inútil, a los tartamudos, a los que escriben torcidos pero escriben la revelación. A Dios le encanta coger a los que no tienen nada para darle fuerza y sacarle de donde no hay ninguna. Alguien tiene que alabar a Dios. Él es experto tomando la nada para crear todo lo que los ojos nuestros pueden ver. Así que si tú no calificas, acaba de calificar. Si tú no tienes nada, acaba de entrar. A Dios le encanta hacer lo difícil. Dile, a Dios le encanta hacer lo difícil. Hace lo que no se puede. Él espera que todo se acabe para comenzar de nuevo, para hacerlo a su modo. Él espera que
que el vino se acabe para que le digan algo. Él espera que Lázaro hieda y esté bien muerto para resucitarlo. Él deja, alaba lo que vive. Él deja que Herodes crea que va a matar a Pedro para luego en la noche enviar el ángel. Él deja que le echen en el foso de los leones para que cerrale la boca a los leones. A Dios le gusta esperar el último punto. Cuando el médico dijo se acabó, te muere en 3 meses, Él viene por sendero misterioso y comienza a hacer milagros. Aleluya, aleluya. Yo quiero profetizarle a alguien que cuando te digan se acabó todo, busca las cantinas, busca los platos, porque viene aceite de arriba. Cuando te digan que no se puede, entonces Dios dice, tú no puedes, pero yo sí puedo, yo sí puedo. Él deja que te echen en el pozo de los leones para cerrarle la boca a los leones. Él espera que la tormenta te azote para luego decirle cállate y enmudece. Él deja que el faraón te persiga para luego ahogarlo en el mar rojo. Él deja que Isaac se case con un estéril para darle gemelo. Así es Dios, ese es el Dios, en mi opinión, el más grande, el más poderoso, el más exceso, el más maravilloso, el intocable. Aleluya, yo creo que estoy predicando muy fuerte. Ni el sonido aguanta. Voy a bajarle el nivel y voy a terminar aquí. No sé qué opina, pero mi Dios es fuerte. No sé con qué problema vino, pero Dios lo va a resolver. No sé con qué diagnóstico pasó por esa puerta, pero se va con otro. No sé cuál es tu crisis, pero Dios es experto resolviendo los problemas. Alaba lo que está aquí. Dios es, mira, que Dios lo hace difícil. A él le encanta hacerlo en el momento difícil. Dios le dice a Adán, de tu descendencia la mujer daré una simiente. Casi todas las que vienen de allí son estériles. Pero eso no detiene a Dios. La imposibilidad, la incapacidad de las mujeres de los patriarcas jamás detuvieron a Dios, como tampoco tu situación lo va a detener, como tampoco tus imposibilidades, tu falta de fuerza va a detener a Dios. Quiero profetizarle 2 palabras. A Dios le encanta esperar. A Dios le encanta hacerlo a su manera. Sigo paro. Cuando tú ves a Samuel ya nacido, entregado en el templo, que ministraba a Dios. Número uno, él ministra a Dios aún sin conocerlo. Y me atrae la atención que Samuel, a pesar de no conocer a Dios, le servía. Dile a alguien, tienes que servir. Hoy en día hay personas que conocen mucho, tienen muchas visiones, pero sirven poco. Déjenme ponerle una inyección espiritual y termino. Samuel limpiaba el templo, mantenía el aceite en la lámpara para que estuvieran encendidas. Él trabajaba en todo lo que Elí le enviaba. Samuel sabía que él no estaba ahí para cuestionar al líder, sino para servirle a Dios. A pesar de ver los errores que sus hijos de Elí y Elí cometían, Samuel seguía trabajando. El problema de hoy es que tú le das cargo a alguien y quiere dirigir al Espíritu Santo y al pastor. Dile a alguien, Samuel no hablaba de Elí. Samuel estaba tan cerca de Elí y de sus hijos que él veía las cosas malas que ellos hacían.
Sin embargo, no salió por el pueblo a decirlo. Este es un problema. Hay personas que apenas saben de la debilidad de un líder y encienden sus celulares para denunciarlo en sus redes y destruirlo. Porque ellos son de los que creen que destruyendo a otro, ellos crecen. Sigo paro. De hecho, los seguidores y los views que tienen hoy no lo tienen por predicar la palabra, sino por atacar a otros. Diga, pastor, termine. Si usted quiere, termino. Tú ves sus grandes seguidores y todos sus views, pero no es por profetizar, no es por ganar alma, no es por predicar el evangelio, es por vivir atacando y buscando las debilidades de los demás. Dios tenga misericordia de ellos. Pero Samuel era fiel al ministerio y a su líder, y mirando que ellos eran infieles, pero él era fiel. Él miraba cómo los hijos de Elí cometían malas cosas, pero él seguía fiel. Él miraba cómo Elí apoyaba a sus hijos, pero él seguía fiel. ¿Por qué? Porque no le tocaba a él cambiar a Elí ni cambiar a sus hijos. Dile a alguien: no te toca a ti. No te toca a ti decidir quién sube o quién baja. No te toca a ti juzgar a los demás. Tú no eres juez. No te toca a ti decidir quién predica o quién no predica. No te toca a ti decidir quién recibe o quién no recibe los dones. No te toca a ti humillar a los demás. No te toca a ti. No te toca a ti decidir quién se levanta o quién no se levanta. Alguien alabe a Dios. No te toca a ti difamar a nadie. A ti lo que te toca es orar por los demás, porque la recompensa la recibes orando. Sigo paro. Voy bien, bien breve y rápido. Dile: no te toca a ti decidir quién predica o no. Nadie tiene el ministerio de juez. Solo Jesús, solo el Padre. Samuel estaba durmiendo, y con esto termino, en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios le habla a Samuel. Dile: antes que la lámpara de Dios se apagara. Dios no habla donde hay oscuridad. Dios enciende el lugar primero. Sigo paro. Prepárate, porque la lámpara no se apaga sin tú escuchar la voz de Dios. Vienen cosas para tu vida que te van a estremecer. Te vas a acostar como cualquier noche y la voz de Dios te va a levantar. Vienen noches de vigilia para ti por causa de la presencia de Dios. Vamos, dile a alguien: vas a oír la voz de Dios en tu espíritu. Y toda desconexión de tu vida con Dios se va. El que no conocía a Dios comenzó a conocerlo. Y yo profetizo que las que no conocen a Dios en profundidad comenzarán a conocerla en los próximos días. Dile: Dios se te va a aparecer. De este lugar tú sales con un encuentro con la palabra y un encuentro con el Espíritu. De este lugar tú sales como Samuel, un encuentro con Dios. Y te profetizo estas palabras y termino. Ahora te toca a ti. Dile a la que te queda al lado: te toca a ti. No sé cuánto tiempo tiene anhelando un encuentro con la presencia de Dios. No sé cuánto tiempo tiene deseando oír la voz de Dios. No sé cuánto ha esperado para ser usada por Dios. Pero te tengo noticia: tu espera terminó. Dile a la que está al lado: tu espera terminó. El Espíritu te trajo hasta aquí. Él te guió hasta este congreso, no para ver a un hombre,
ni a una mujer, sino para un encuentro con su presencia, un encuentro con lo sobrenatural. Dije que la espera termina desde hoy en adelante. Es más, en la próxima 24 horas las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar. Mientras el día cambia, cambiará tu temporada. Yo necesito profetizarle a tres mujeres. Recatalabasama. La espera termina, dice el Espíritu Santo. Y eso me lo dijo Dios hace 30 minutos en la casa. Dile que la espera terminó, que ya Samuel no va a andar sonámbulo, que ya Samuel no va a andar sin oír a Dios, que ya Samuel no va a tener una vida sin visión. Dile que la visión viene, dile que la dirección viene, dile que viene el ungimiento, dile que viene una nueva temporada. ¿Hay alguna mujer que lo crea? Pastor, ¿cómo sé que a mí es que me está hablando Dios? Porque tú estás aquí. Tú no te diste cuenta que nadie te detuvo. Tú no te diste cuenta que la crisis no te detuvo. Que el tener pasaje o no tener dinero no te pararon. Que estás aquí, aunque está arrastrando el pie, pero llegó, porque tu espera acaba de terminar. Se terminó la temporada del silencio de Dios. Viene la voz de Dios para tu vida. Viene la visión de Dios para ti. Quédate de pie, escucha eso. Así te dice el Espíritu Santo. Ahora te toca a ti oír la voz de Dios. Ahora te toca a ti sentir la presencia de Dios. Ahora te toca a ti ver visiones. Ahora te toca a ti profetizar. Es a ti que te toca ver milagro. Los Elí caducaron. Dios levanta a los Samueles. Terminó la generación de los ciegos. Viene la generación de los videntes. De los que ven de noche y los que ven de día. De los que ven dormido y los que ven despierto. Aleluya. Ni el sonido quiere que tú escuches la profecía. Pero aunque sea por seña, tú te vas profetizada de aquí. Aunque sea por seña, tú te vas profetizado de aquí. Recatalabasanda. Así me decía el Espíritu Santo. Me decía, caducó la generación de los Elí. De hecho, el último de esos profetas fue Abiatar. Y Salomón le dijo, no te mato, porque tú sufriste con mi padre y peleaste batalla. Pero desde hoy te quito la ropa sacerdotal. Y dice, y esto lo hizo para que se cumpliera la profecía. Hay una generación que caducó por ser apoyador de lo mal hecho. Hay una generación que caducó por estar buscando dinero. Se levantan los Samueles, los que sirven aunque no conozcan, los que sirven. Se levanta esa generación que no anda detrás de los errores de los demás. Se levanta esa generación que no anda hablando los problemas de los demás. Una generación que no mira a la izquierda ni a la derecha. Una generación que sabe que aunque tú hiciste lo que hiciste, ellos están enfocados en servirle a Dios y en hacer su voluntad. Se caducó la generación de los ciegos, de los que no valorizan la presencia de Dios. Termina la generación de los que tienen título, pero no tienen presencia. Alabado sea Dios. Comienza la generación de lo que su identificación es la gloria de Dios sobre él. Vamos, grita, que te quiero oír gritar. Llama. Ya terminé. Yo quiero escuchar un grito como re. Seta la vaquita, la vasaja, la haya.
viene el tiempo donde nadie pide título. No viene, ya estamos. Estamos en el tiempo donde nadie pide título, ni tarjeta, ni credenciales. La gente dice, un papel se lo inventa cualquiera, pero la presencia no la inventa cualquiera. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos y grita, este es mi tiempo. Ahora te toca a ti. Dios le dijo a Samuel, yo te voy a usar. Y vas a ver cómo yo te uso. ¿Dónde están esas mujeres que dicen, lo daré todo por su presencia? Lo perderé todo por su presencia. ¿Dónde están esa mujer que como Samuel no andará buscando los problemas de los demás, sino buscando la gloria de Dios? ¿Dónde está esa generación que no andará pendiente a la caída de Pepe, sino pendiente a la bajada de la gloria? ¿Dónde están esas mujeres? Dios me dijo estas palabras. Háblale porque están allí. Dije, ¿quiénes están allí? Me dijo, las mujeres que saben salir a la tumba mientras los hombres están encerrados. Las mujeres que desafían el miedo, que desafían la muerte porque quieren encontrar a su maestro. ¿Dónde están esas mujeres que salen a la tumba a buscar al maestro? ¿Dónde están las buscadoras del maestro, de la presencia de este Dios eterno? A mí me encanta esa historia. Estas dos mujeres no tuvieron miedo a los azotes. Dijeron, vamos a buscar al maestro. Y prepararon la mirra, el perfume. Y dijeron, tenemos que llegar a donde tienen al maestro. Y todo el que se interesa por buscar al maestro lo encuentra de pie. Las primeras en recibir la noticia de la resurrección fueron mujeres. Las primeras en tener la revelación de la resurrección fueron mujeres. La primera en anunciar que él no estaba muerto, estaba vivo, fueron mujeres. No me sorprende que el último avivamiento lo desaten. Yo quiero un grito más fuerte. No me sorprende que comencemos a ver profetiza en todas las naciones, estadios llenos y un evangelista, una mujer estremeciendo al pueblo. No me sorprende, porque Dios dijo, en ella pongo la fuerza para pisotear la cabeza de la serpiente. En ella pongo la simiente. Si algo me sorprende y lloro, es Raa la ramera. A mí esa mujer me sorprende. Nadie creyó en toda una nación, ella sí. Y ella no necesitó ver el mar rojo abrirse para creer en el poder de Jehová. Ella dijo, yo creo en el Dios de ustedes. Se escuchan maravillas del Dios de ustedes. Y mi casa y yo queremos servirle al Dios de ustedes.
Raab de la mujer que está dispuesta a dar su vida para que la visión de Dios permanezca, para que el mensaje llegue. En verdad, hermanas y algunos hermanos, tú viniste aquí buscando al Maestro. Levanta tus manos. Tú viniste aquí buscando al Maestro. Y el Maestro está aquí. El Nazareno está aquí. Y los próximos 3 minutos, un viento de Dios va a soplar sobre tu espíritu. Vas a sentir esa presencia tangible que han estado sintiendo durante todo el congreso con todas las predicadoras. Solo levanta tus manos. Shama. El evangelio a mí me lo presentó una mujer. Una mujer que está viva, mi pastora, tiene alrededor de 97 años. Me enseñó lo sobrenatural de Dios. Un día esa mujer se paró y dijo: hoy a las 5 de la mañana vinieron ángeles y me cantaron una canción para despertarme a orar. Todos nos miramos uno a otro. Pastora está loca ya. Ella tenía como 70 años en ese tiempo, 65, 70, más o menos por ahí. Y ella vio que no le creíamos. No le creímos lo que dijo. Y ella dijo: ustedes no creen, está bien. Señor, para que ellos crean, haz que esos ángeles vuelvan y canten ahora. Y el lugar se llenó. Yo escuché, yo no soy loco, yo lo escuché. Se escuchaba la canción de ángeles cantando en la sala de su casa, que era la iglesia. De ahí yo salí diciendo: Dios existe. Alguien alabe a Dios. Es decir, lo que estoy tratando de expresar es que yo soy quien soy en Dios. Por una, por dos, por tres mujeres. Yo, por mi mamá, por la pastora mía y por mi esposa. Yo creo que Dios te trajo para tener un encuentro que te va a transformar a ti, tu casa y toda tu generación. Levanta tus manos al cielo.